de nutrición y dietética. Actualmente las dos son licenciadas y lo que hemos traído es la marca Nutriciencia, que básicamente nos dedicamos a lo que es la consultoría nutricional, a las sesiones educativas y charlas educativas para diferentes grupos etarios, ¿no? Pero también dentro de lo que hacemos es, tenemos una participación activa en desarrollo de diferentes productos y en el etiquetado nutricional. En este caso hemos traído muffins veganos que no tienen ingredientes de origen animal, galletas de avena y yogur griego de soya. De soya, no es transgénica la soya. ¿Por qué crees que no es transgénica? Es una soya nacional. ¿Dónde se produce la soya nacional? Bueno, no conozco ningún sitio. Amazonas. Tumbes también hay. Bueno, en Amazonas me consta. Para que no te metan gato por liebre. Hay muy pocos lugares donde se produce soya. Pero hay. Las personas que producen este yogur están en busca de la de que la soya llegue a la certificación. Están en el proceso de la certificación orgánica de la soya. Sí, bueno. Sí, no, de hecho, esas cosas también las vemos. Claro. Tenemos una participación activa en todo el proceso del producto. Además le genera un mercado. Sí, interesante la asesoría, ¿no? El etiquetado nutricional y el desarrollo de productos, es decir, las empresas vienen a nosotras para ver qué productos nutricionales podrían crear. Nosotros nos asesoramos, también asesoramos en la parte de etiquetado nutricional. Este es uno de los miel de chancaca. ¿En qué? Con miel de chancaca. Ajá, es uno de los productos que asesoramos y es yogur griego de soya con miel de chancaca. Sí, y también aparte de eso, tenemos un consultorio nutricional en San Isidro en el que brindamos test de hidratación, antropometría, vemos nutrición pediátrica, antropometría es la medición del cuerpo, que se divide en grasa corporal, masa muscular, masa ósea. Si te descuidas te comienzan a medir los pies, a ver cuánta barriguita queda. No, ya bajé un poco. Así que estoy en 84 kilos, necesito estar en 80. Bueno, tenemos nutrición deportiva y también te enseñamos a comer, por eso es que están estas medidoras. ¿Cómo enseñan a comer? Cuéntame. Por porciones. Por ejemplo, si es que vas a la consulta, por ejemplo, utilizamos las manos, las tazas medidoras. Porque, para que no estén pesando. ¿No? Sí. Dependiendo del requerimiento de cada persona, son las porciones que cada persona necesita. Entonces, ¿sabes qué? Están tratando a las personas como nosotros a las vacas. Pero por increíble que parezca, eso debía hacerse hace mucho tiempo. Yo soy zootecnista y sé racionar vacas, caballos y todo. Pero decía, alguien debe hacer eso para el ser humano, ¿no? Lo están haciendo. Y eso es verdad, eso es lindo, ¿eh? Sí. Qué bueno. Pues ya la tiene. Pero para que vaya el doctor. De hecho, ella está asesorándome ahora en el desarrollo de productos. O sea, son productos que estoy desarrollando saludables.